Modo Carrera jugó. Y J Mario súbelo. Te queremos a dale like, suscríbete a Modo Carrera. DJ Mario, te queremos, oh, te queremos, ah. Somos familia, somos familia. Chico. Eso sonaba al himno de Gales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera, chicos. Estaba sonando, como digo, el himno de Gales. ¿Significará algo eso? Bueno, pues a lo mejor significa algo. El himno de Gales, la verdad es que daba un poquito de miedo, ¿no? Sonaba ahí como muy, 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 no sé, muy raro. Bueno, ¿cómo está el Modo Carrera? Pues venimos aquí al Zaragoza y tenemos que drama hasta el final porque nos... bueno, nos ganó el Sporting. Es que nos ganó el Sporting. Primera derrota de la temporada. El Rayo Vallecano sigue sin perder. El Girona sigue sin perder. Y estamos en el puesto cuarto. No está mal. Pero chicos, el objetivo del Zaragoza es subir y además subir por la vía rápida, primero o segundo en la clasificación. Tenemos al dios Luis Suárez y al dios Kagawa luchando por el Pichichi, 11 goles y 9. Pero es que Stuani lleva 14 en 13 partidos. No sé, Stuani, Ulloa del Rayo Vallecano también muy bien. Recuerdo que tenemos a Guaras lesionado y bastante tiempo de lesión. Igbekeme que ya está bien, ya está para volver, pero que tenemos que ir poniéndole poquito a poco. Así que yo creo que vamos a ir sacando en el siguiente partido, aunque sea unos minutos. Nuestro siguiente rival es Las Palmas y tenemos que irnos abajo en la clasificación para ver cómo está en el puesto 16. Está bastante abajo y teniendo en cuenta que es un partido en casa, de nuevo en la Romareda, vamos a simularlo y a ver si conseguimos ganar. Venga, Las Palmas, vamos a ver. Viene de empatar y perder dos partidos. O sea que, en principio, jugando en casa, vamos a ver cómo funciona esto. Le damos a la X y ganamos el partido. Goles de Kagawa y de Pombo. Bien, Pombo. Además, íbamos a empate y ha marcado Pombo en el 81. Y bueno, victoria, tres puntitos importantísimos. Y es que no hay manera de que el Rayo y el Girona pierdan algún partido. 38 puntos nos saca 8 puntos el primero. No es tontería, chicos. O sea, en este modo carrera no va a ser fácil ganar la segunda división o quedar primeros. Y el Girona está a 4, pero es que ni ganando un partido y ellos pinchando, que parece que no pinchan. El Sporting que nos ganó sigue también por delante, seguimos cuartos. Vamos a ver estos chavales cómo entrenan, si suben ahí las... A, 3 AES, una B y una D. Oye, buen entrenamiento. Venga, Luis Suárez a por media 72, ¿eh? El Zaragoza no se deja sorprender por el Las Palmas. Por el Las Palmas. El Zaragoza pierde fuelle. Pero vamos a ver en qué quedamos. ¿Pierde fuelle o no pierde fuelle? Jugadores con compromisos. Al final solo es Advíncula. Que vayan con las selecciones. Suelen ser nada más que Advíncula. Hombre, también es verdad que el Zaragoza hay jugadores que van a la sub-21 de España y tal. Pero de momento solo nos llama Perú. Nos toca ahora partido contra la Almería. Va octavo, 23 puntos. Jugamos fuera de casa. Los partidos fuera de casa deberíamos jugarlos para intentar ganar. Pero es que fijaros que contra el Sporting, el último partido del episodio anterior, lo perdimos. Ahora no podemos perder contra la Almería. Se habla mucho de este partido entre la Almería y el Real Zaragoza porque Igbekeme se rumorea que va a tener minutos por fin en la segunda parte. Que ese gran jugador de Nigeria va a volver a jugar después de la lesión. Bueno, pues ya empieza atacando la Almería. A ver si espabilamos. Estamos aquí en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Vamos, Ross. Nos al 10 a la espalda. Ahí está. ¡Al palo! ¡Advíncula! El peruano a punto de marcar. ¡Qué pena! Bien, Guti abriendo a Vigaray por la banda. Aparece Ross. Guti de nuevo. Kagawa. Ahí está Kagawa. Pombo. ¡Ay, qué pase! ¡Qué buena, Pombo! ¡Vamos, Pombo! ¡Ay, qué mal lo he hecho, chicos! ¡Qué mal lo he hecho! Descanso. Mala primera parte. Tres tiros a uno, pero no ha habido mucho peligro. ¡Qué buena, Pombo! ¡Suárez! ¡Qué lentos, tío! ¿Qué pasa hoy, chavales? ¡Vamos, espabilamos! ¡Vamos! ¡Ir! Chicos, esto no funciona, de verdad. Llega el momento. Llega el momento.
de meter a nuestro compañero Igbekeme. Ahí está la fuerza de Igbekeme, a ver si nos da el gol. ¡Igbekeme! 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 ¡Uy! Entrada, bien, Cristian Álvarez. Ha habido falta además. ¡Vamos, Igbekeme! ¡Vamos, Igbekeme, Kagawa! ¡Solo! ¡Kagawa, gol! ¡Asistencia de Igbekeme, chicos! ¡Hacía falta! ¡Hacía falta! Ahí está celebrándolo con el japonés. Menos mal, chicos, estaba yo todo rayado porque, joder, estamos cuartos, los de arriba no pinchan. Se está complicando un poquito esto. Asistencia de Igbekeme, Kagawa, lentísimo, pero suficiente para llegar a portería y marcar. Es que, a ver, tengo los partidos puestos a 4 minutos. En 4 minutos tampoco penséis que da tiempo a muchas jugadas. Bien, Guti, qué trabajador, Guti. Qué trabajador, ahí está Soro. Por cedido por el Real Madrid. Tocando para Luis Suárez. Ahí está, cedido por la Premier. Ahí está. Sí, sí. Y el gol. Oye, en los últimos episodios me diréis que no está dando rendimiento también nuestro Kagawa. Nuestro jugador estrella, ¿no? Al final es el jugador con más media. El fichaje más impresionante del Zaragoza en los últimos años, seguro. Y ahí la jugada ha sido buenísima. Al final nos vamos a llevar un 0-2 bastante sano, ¿eh? Pues victoria en un campo difícil, en el campo de la Almería, que estaba en una buena posición en la tabla. 3 puntos más, ahora hay que ver si el Rayo o el Girona se dejan puntos o empates o victorias. Y el Sporting también, que está por delante. Girona juega contra el Tenerife. Vamos a ver cómo queda el Girona y el Tenerife, ahora veremos resultados. Pero lo primero es esta rueda de prensa, a ver si nos hacen alguna pregunta interesante por ahí. Con 2 goles Kagawa os ha dado hoy la victoria y ha sido el hombre del partido. ¿Alguna declaración al respecto? Todos han jugado bien, no podemos confiar en un solo jugador. Kagawa ha jugado fenomenal. Todos han jugado bien, Kagawa me ha dejado con la boca abierta. Ha jugado fenomenal. Vamos a darle un poquito ahí de felicidad a Kagawa, que no está con la flecha hasta la derecha del todo de felicidad, de moral. Antes del partido parecía no haber mucha diferencia de nivel entre vosotros y la Almería. ¿Tenéis alguna duda de que os iba a ir la victoria? Esta pregunta la repiten bastante, ¿no? El Real Zaragoza siempre gana. Una victoria cómoda con goles del Real Zaragoza. ¿Crees que el desenlace pudo haber sido diferente? Hombre, los 2 goles han sido al final, eso sí. El resultado no les hace justicia, ahora toca centrarse en el siguiente choque. Debimos haber ganado por más. Nos centramos en el siguiente choque, porque por más goles yo creo que no. Yo creo que 0-2 era justo. Hemos cumplido, nos merecemos los 3 puntos. No me interesa analizar la situación de hoy. Nuestra cabeza ya está en el próximo partido. Gracias por las respuestas. De nada, Maki. Kagawa marca un doblete en la victoria del Real Zaragoza ante el Almería. Tengo una pregunta ahora para los que seáis más expertos que yo en esto del modo carrera. Primero vamos a ver cómo ha entrenado. Luis Suárez se acerca a media 72 bastante rápido y Soro casi 71. La pregunta es, si yo tengo a Soro, por ejemplo, cedido por el Madrid, o importantísimo, nuestro querido, nuestro delantero, Luis Suárez, está cedido, ¿cómo hago? ¿Veis? Que pone, estado cedido al Real Zaragoza. Importante, forma excelente, todo muy bien, muy feliz. ¿Cómo hago para que se quede en el Zaragoza? ¿Cómo puedo ofrecerle un contrato si tiene cesión para que se quede con nosotros el año que viene? Solo sale finalizar sesión, cambiar dorsal. O sea, no puedo hacer nada hasta que no termine la cesión para tener una oferta por él, ¿verdad? Para los que sepáis de modo carrera, ¿eh? Creo que tengo que esperarme a que termine la temporada. Ya me diréis sobre esto. Tenemos hasta el 22 de noviembre y estamos a 10. Para decidir si cogemos a Gales. Yo estoy esperando, 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 esperando. Tenemos partido contra el Albacete. A ver, a ver. Uy, oferta de cargo de selección. Paraguay. Paraguay. Ostras. Y aparece ahora Paraguay. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Paraguay. Tras haber estudiado los distintos candidatos, uf, 12 meses, un año. Llega a cuartos en la Copa Sudamérica, que es la Copa América esta, imagino. FIFA World Cup clasificarse para el Mundial. La oferta esta está hasta el 17 de enero, chicos, ¿qué hacemos? Tenemos también la de Irlanda del Norte, que no me llama tanto, y tenemos la de Gareth Bale con Gales, que finaliza este 22 de noviembre ya. O sea, tendría que clasificarnos para la Eurocopa y para el Mundial. Ostras, chicos. Y en la Copa América aquí piden llegar a cuartos. La Copa América sí que es verdad que en el FIFA anterior, en el modo carrera anterior, teníamos a Brasil y jugamos la Copa América. Ahora molaría quizás jugar la Eurocopa, ¿no? En este caso con Gales. Porque la Copa América ya la jugamos con Brasil en el FIFA anterior. Uf, difícil, ¿eh? El ojeador también está mirando por Alemania, está buscando jugadores interesantes y ya ha terminado su viaje para allí. Chicos, no hay manera. El Rayo Vallecano y el Girona no pierden ni un solo partido. Seguimos igual, estamos a 4 del Girona, estamos a 1 del Sporting. El Sporting, que solo ha perdido un partido también. El Rayo Vallecano, oye, está imparable de mi colega Catena. Y tenemos el Extremadura Racing en el Fuenlabrada por ahí en puesto de descenso.
Vamos a meter ya a nuestro amigo Ibekeme de titular, ¿vale? Que ya lo tenemos por aquí. Tenemos un partido difícil ahora. Tenemos un partido complicado ahora contra un equipo que está en este playoff de ascenso. Está el sexto. Está el séptimo. Es el Albacete, ¿vale? Está por ahí, es un partido difícil. Tenemos rueda de prensa, así que vamos a ver qué nos preguntan. Bueno, vamos a ver, rueda de prensa del Zaragoza. Uy. Tengo mi chaqueta. Bueno, es igual. El ascenso directo está por ver con la reserva regular que lleváis últimamente. ¿Recuperaréis terreno antes de que acabe la temporada? No va a ser fácil, pero nunca lo es. Espero más de mis jugadores, tenemos que intentarlo. No va a ser fácil, pero así son las cosas. Tenemos que esforzarnos a tope si queremos salir airosos. En el último partido os hicisteis con la victoria clara. ¿Crees que afectará los ánimos del Albacete? No hay que fijarse en los números. Los chicos tuvieron una actuación admirable. Los ánimos son un aspecto estratégico. Iremos al partido contra el Albacete con mucha más confianza. Creo que nuestra seguridad afectará más a sus ánimos. El equipo está atravesando un gran momento en los últimos partidos. ¿Crees que podéis mantener este tremendo ritmo? Podemos hacerlo aún mejor, no lo dudo. Debemos evitar las distracciones. Podemos hacerlo aún mejor. Estamos en racha, pero todavía podemos hacerlo mejor. Este equipo puede dar más, es solo cuestión de tiempo. Ya que es un partido difícil contra el Albacete, es uno de los equipos que está ahí arriba. Lo vamos a jugar. Algo pasa. Ay, Advíncula está con Perú. Pues metemos aquí a Nieto. Ahí está. Y luego el jugador que fichamos, que no estamos utilizando. Quezada, hombre, ponte por aquí. Y el gran Vicoro, que es un crack. Ya me lo ha dicho Twitter Zaragoza, que Vicoro es un crack. Pero que el pobre no está sacando muchos minutos. Pues venga, vamos a jugar contra el Albacete en la Romareda, en casa. Partido bastante difícil. Está claro, chico, que con el Manchester City, las dos temporadas anteriores de modo carrera, estaba siendo todo más fácil, estaba siendo todo más bonito. Pero sí que es cierto que en segunda división los partidos, como veis, no son tan fáciles. Nos están poniendo bastantes apuros. Empezó el Albacete atacando. La máquina, la verdad, que hace muchísimos centros. Bueno, a ver. Gol del Albacete, 0-1. Empezamos perdiendo en casa. Esta segunda división va a ser muy dura, va a ser muy difícil. Esto no es nada fácil, tío. Gol, 0-1. Empezamos mal. Ha habido ahí un rebote. Hay otro rebote. La verdad es que el gol ha sido feo, ¿eh? Pero ¿cómo juega el Albacete? Menos mal. Buena. Vámonos. Para poderme la jugar con un pase a Suárez ahí, ¿eh? Vamos, Kagawa. Pombo. ¡Gol! ¡Vamos! Aparece Pombo con un tiro que por fin es bueno. Que le estaba costando. Pombo, muchos goles. De empujarla. Pero este gol sí que ha sido bastante bueno. Con la pierna izquierda. Y la cruzó increíble. Qué buena jugada. Vamos, Pombo, dásela bien. Qué pena. Cabezazo. Madre mía, la que nos hemos librado. Nada, sin problema. Bueno, increíble ese movimiento de Suárez. Y qué pena que el árbitro pite el descanso. Un tiro del Zaragoza. Muy mal, muy flojo a primera parte. Vale, Nieto. Saliendo hoy de titular, Nieto. ¡Nieto! Venga, vamos, chicos, vamos. Vaya partido que estamos haciendo. Suárez. Nada. Qué buena. Ah, digo, no pita la falta. ¡Ojo, Kagawa! ¡Ojo, Kagawa! Se viene, chicos. Madre mía, Kagawa, tú. Madre mía, claro que me rayo. Madre mía, qué falta es esa, hijo. ¿Pero eso qué es? ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Pombo! ¡Pombo! ¡Ay, la va al defensa! Balón para Soro. ¡Sigue Soro! ¡Sigue Soro! ¡Pero pásala antes! ¿Qué ha pasado ahí? Se ha quedado como un rayado y no la da el pase. ¡Vamos, Pombo! ¡Sí! ¡Ay, ay, qué mal! ¡Qué hago, Guti! ¡Ibekeme! ¡Qué hago, tío! ¡Vamos! ¡La desesperada ya! ¡Vamos, Guti! ¡Vamos! ¡Kagawa! ¡Ibekeme! ¡Gol! ¡Tenía que ser él, chicos! ¡Tenía que ser él! ¡James Ibekeme! ¡Madre mía, con suspense dándole al palo! Con el tiempo ya cumplido. Balón de Kagawa. Y fijaros cómo la pone con la zurda. ¡Qué golazo! Con el tiempo, es que estaba ya cumplido. Creo que es 93, se habían dado dos.
¡Cómo le pegó Ibekebe! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y vamos a llevarnos este partido contra Albacete. Estamos sufriendo mucho en segunda, pero estamos sacando ahora los partidos adelante. Victoria importantísima, tío. Hemos mejorado la segunda parte, pero igualmente un partido regulero. Soro sigue en plena forma. ¿Qué opinas de su actuación en el partido de hoy? Ha hecho buena jugada Soro, pero luego la ha puesto atrás. Muy lento, pero bueno. Debe mantener la constancia, se merece todos los elogios, no debemos confiarnos. Que mantenga la constancia. Necesitamos que Soro prolongue su buena racha tanto como sea posible. Hoy ha jugado bien, pero la constancia es lo que se diferencia de los grandes jugadores de los demás. Fue un partido muy disputado hasta el pitido final. Tu equipo logró marcar en el gol del triunfo en los últimos 5 minutos. Tuviste suerte, ¿no crees? Bueno, vamos a aceptarlo. Quizá tuvimos un poquito de suerte, jugamos bien en todos los aspectos, pero el partido puede ser para cualquiera, así que me gusta el resultado. Habéis conseguido dar la vuelta al partido y encontrar el gol de la victoria. Teniendo en cuenta que no había mucha diferencia entre los dos equipos, ¿tenéis alguna duda de que os llevaríais el triunfo? Fuimos el equipo más fuerte. Sinceramente nunca tuve duda del resultado, sé exactamente de lo que son capaces mis jugadores. Drama hasta el final, y que me da la victoria al Zaragoza. Pues sí chicos, drama hasta el final. O sea, ha sido impresionante el partido. Vamos a ver estos chavales, Soro y Suárez, si suben de media. Sube Soro, media 71, y Suárez no, porque ha hecho un entrenamiento de... El siguiente yo creo que Suárez va a subir a media 72. Y es que me parece increíble que sigan sin pinchar. Seguimos a 8 del Rayo, seguimos a 4 del Girona y seguimos a 1 del Sporting. ¿Qué pasa? Bueno, día 18. Hay que dar una respuesta con lo de Gales. Vamos a pararlo. Para. O sea, que estoy dándole a la simulación para adelante. Le di a la X para pararla porque se llega el día 22 y el día 22 es el último para lo de Gales. Y sigue. Y día 23 y a tomar por culo la oferta. Oferta retirada. En vista que no hemos obtenido respuesta, hemos decidido retirar la oferta de Gales. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta mierda, tío? Si le he dado a detener simulación con la X, ¿por qué no la detiene? Pues os lo digo en serio, me apetecía Gales. Me apetecía Gales, tenemos oferta de trabajo como entrenador del Málaga, bueno, de equipos de segunda, el Girona, el Oviedo, equipos de Australia también, y ya está, eso es lo que tenemos, pero de seleccionador nacional, tío, me apetecía la de Gales. Tenemos ahora solo estas dos de momento, Irlanda del Norte y Paraguay. La de Gales, pues soy imbécil, tío, yo de verdad le he dado a la X. Tenía que haberlo hecho antes y ya está directamente. Pero yo qué sé, por esperar por si llegaba otra nueva de última hora. Esto es una mierda. Bueno, la parte buena es que ahora tenemos partidazo de cojones. O sea, contra el Rayo Vallecano, que no pierde ni un partido. Y encima jugamos de visitante. Es un partido difícil. En la vida real, el Zaragoza ganó al Rayo. En la vida real, el Zaragoza ganó al Rayo en Vallecas. Pero lo de Gales me ha dejado tocado, tío. ¿Qué pasa? Si yo le estaba dando a cancelar. Madre mía, qué bajón lo de Gales. Digi Gales en los comentarios. Las preguntas comenzarán pronto. Últimamente Advíncula está demostrando estar en buena forma. ¿No podemos seguir disfrutando de él hoy? Hombre, contra el Rayo, contra su ex-equipo. Rotar es clave, pero realmente no es nada personal. Es porque se está yendo con Perú. Cada adversario requiere un acercamiento táctico distinto. Espero que no lo tengan en cuenta, no es nada personal. Estáis a punto de enfrentaros al Rayo Vallecano, que ahora mismo es el que manda en la tabla. ¿Hasta qué punto crees que tenéis opciones de victoria? A ver, somos mejores, quedamos aquí de flipaos. Que gane el mejor queda demasiado bonito. Cualquiera puede ganar. Venga, vamos a quedar un poco bien. En partidos como este puede pasar cualquier cosa. Los dos equipos venimos fuertes y queremos llevarnos los 3 puntos a toda costa. El ascenso directo está por ver con la racha de irregularidad que lleváis últimamente. Podéis contrarrestarla, pero si estamos bien, si estamos ganando. No va a ser fácil, pero nunca lo es. Espero más de mis jugadores, tenemos que intentarlo. No va a ser fácil, pero nunca lo es. Y con esto termina la rueda de prensa. Gracias pues por su presencia. Se viene partidazo, chicos. Encima el Girona lleva un partido de más ahora y lo ha ganado. No podemos perder contra el Rayo, o sea, es el partido más clave de la historia. Bueno, pues ahí está, nos vamos para Vallecas, vamos para Madrid, equipaciones por las dos muy bonitas. Pero antes del partido me voy a ir a hacerme la barba y a cortarme un poco el pelo. Ahora vengo. Pues ya estaría, tampoco es que ha habido un cambio increíble, pero bueno, para una grabación de mañana. Este es el partido más importante de lo que llevamos de temporada, porque el Rayo está intratable, porque el Rayo no ha perdido, porque jugamos fuera de casa. De verdad, no podemos fallar. Gripo, Guitián, Vigaray, Nieto. Vamos a ver si está ya nuestro amigo Advíncula por aquí. Lo tenemos, chicos. Pues Advíncula vuelve a Vallecas. Ahí está. Y el resto del equipo, pues bueno, el titular que estamos utilizando últimamente. Miedo me da este Rayo Vallecano, que no ha perdido ni un solo partido de momento. Estamos en el estadio aquí de Vallecas y, chicos, si ganamos, somos los jefes, porque es que de verdad, 0 derrotas, me perdí increíble esto. Ahí está, Rayo Vallecano, con su estadio ahí, todo guapo.
Digo, joder, ¿cómo se parece? Y es que es el estadio del Rayo Vallecano, ahí con la valla esa detrás de la portería. Bueno, pues comienza el partido, este equipo invicto contra el Real Zaragoza. Madre mía, bueno. ¿Cómo toca el Zaragoza? Iba a decir el Zaragoza, el Rayo Vallecano, ¿no? Vamos. Ahí está Luis García. Tiene detrás a hoy Raúl Guti. Llega. ¡Gol! ¡Luis García! ¡Uy, Luis García, de verdad! ¡Luis Suárez! Perdón, que se me pira. Estaba esperando que Raúl Guti viniera por abajo para darle el pase. Se la podía haber dado, pero nada. Luis Suárez es que no falla. Ahí está DJ aplaudiendo, chicos, celebrando este 0-1 de momento. Vamos. Pero Luis Suárez... ¿Por qué le estoy llamando Luis García ahora? No sé por qué. Es que hay muchos García aquí en segunda. Se le adelantó mucho jugador del Rayo. Llega Pombo. Pombo, el pase. Luis García. Luis Suárez, no Luis García. Oye, de verdad, ¿por qué le estoy llamando Luis García todo el rato? No lo entiendo. Es que mira, hay un García en el Rayo. Ahí, ese García. Y me estoy rayando todo el rato. Le estoy llamando Luis García a Luis Suárez. Cuidado, que se puede venir. Cuidado, que se puede venir. ¡Uy! De verdad, este pavo está de los pichichis. Uno de los pichichis, ¿vale? Junto a Stuani. Y ya está a punto de marcar. Mira Advíncula. Madre mía. Madre mía. Qué feo pintaba la jugada esa. Vamos. Vete. Vete corriendo. Luis Suárez. Ahora sí, Luis Suárez. El verdadero Luis Suárez. Luis Suárez. Adentro. De verdad, el jugador este, o sea, tiene ritmo 82, me parece. Pero la carta es como que regatea muy bien, tira muy bien. De cara a puerta estáis viendo que no suele fallar. Algún día deberíamos hacer un Food Champions con el Real Zaragoza, ¿eh? Es que no falla Luis Suárez. Y Peque me sacará. Llegamos al descanso 0-2, chicos. El Real Zaragoza ha venido aquí para ganar este partido. Y si estaban invictos, a mí no me está sorprendiendo tanto el Rayo Vallecano. Ahí está Luis Suárez, que ha marcado los dos golitos. Está jugando Catena. Este que veis ahí, el 5, con las botas amarillas ahí a la derecha, es Catena. Ya lo dije en un episodio anterior, con él he jugado aquí en Móstoles a fútbol sala. Y Catena, lo siento mucho, pero llegó el gol. Ahí está el gol de Ibekeme, 0-3. Está siendo un partido que está siendo extremadamente fácil contra el líder. Claro, la jugada Advíncula contra su ex equipo, dando la asistencia a Ibekeme, que siempre marca, tío. Pues eso, si alguno sois seguidores del Rayo, veis partido de Rayo, cuando veis a Catena, que sepáis que yo he jugado con él aquí en Móstoles muchas veces a fútbol sala. Era una máquina, un chaval muy alto, un central de, bueno, de muchísima calidad. Que bueno, aquí en el FIFA, el pobre, pues con Ibekeme, pues normal, que contra Ibekeme es imposible. ¡Ay, Cristian Álvarez! ¡Gol! ¡Gol del Rayo! Falló nuestro portero en el centro, tío. 1-3, minuto 70, ahí está el gol de Marva. Además tiene la cara hecha, hay bastantes jugadores con la cara hecha. Ahí veis otro. Bueno, otro, Mario Suárez, Ulloa también la tiene hecha. Pero no sé qué ha pasado en el centro, tío. Ha fallado el portero, ¿eh? Ha fallado Cristian Álvarez, nuestro portero argentino. Pero venga, no pasa nada. Kagawa dentro del área, Kagawa. ¡Qué golazo del japonés! Y sigue marcando. Tuvo un inicio de temporada un poquito flojo. Pero está haciendo así. Como esperemos que haga también en la vida real, ahí está Kagawa. De nuevo con la zurda. Estaban, al principio sí que fallaba muchos goles, pero ahora fijaros, el amago perfecto y el tiro con la zurda ha sido buenísimo. Yo solo espero que, como el Zaragoza ganó tantos seguidores japoneses, espero que ahora con mi modo carrera se suscriban también a mi canal seguidores japoneses, aunque a lo mejor ni entiendan el juego. Se puede venir la manita en Vallecas, Pombo, Kagawa. ¡Ay! Era un amago para seguir, tío. Era un amago para haber seguido la jugada. Chicos, golpe encima de la mesa del Real Zaragoza, que gana 1-4 en el campo del líder, que no había perdido ningún partido. Ahí está, le damos la mano al entrenador. Joder, macho, esto está todo guapo. Kagawa, Soro, Ibekeme, el equipo está a tope. Pues lo siento, mis seguidores del Rayo, por habernos cortado la racha esta de imbatibilidad. La CPU tiene mucha posición siempre, como veis. Hemos tirado 4 veces a puerta, 4 goles, pero es que Kagawa, Luis Suárez, no fallaban ni una. Me apetece la entrevista. Advíncula sigue en plena forma. ¿Qué opinas de su actuación en el partido de hoy? Ha dejado una asistencia, yo creo que me preguntan porque estaba jugando contra su ex equipo. Se merece todos los elogios para que esté feliz. Advíncula es un jugador como la copa de un pino y se merece todos los elogios. Espero que podamos seguir disfrutando de actuaciones como esta. Con 2 goles Suárez os ha dado hoy la victoria, ha sido el hombre del partido. ¿Alguna declaración al respecto? Venga, vamos a darle un poquito aquí. Suárez me ha dejado con la boca abierta, ha jugado fenomenal. Enhorabuena, el Real Zaragoza ha doblegado al líder de la liga. Estará feliz con el rendimiento de tu equipo, ¿no?
Vale, pues tú verás. Bravo, chavales. Ahora toca centrarse en el siguiente partido. Esto nos dará alas en los próximos partidos. Siempre hemos creído en que podíamos ganar y lo hemos hecho. Esto nos dará alas para los próximos partidos. Suárez marca un doblete en la victoria de Zaragoza ante el Rayo. Ha sido el jugador del partido. Vamos a dar un poquito de más progreso a esta gente. A ver cómo siguen creciendo mis jugadores. Esto parece los Pokémon subiendo aquí de nivel de media. Luis Suárez, media 72, chicos. Guti sigue por ahí igual. Vigaray a punto de ser jugador de oro. Notificaciones, chat de jugador, tenemos un WhatsApp. Alberto Guitián, gracias por escucharme y aumentar mi presencia en el juego, ahora soy mucho más feliz. Claro, Guitián, si es que yo confío en ti. Pues se pone jugoso esto, chicos. 44 puntos tiene el Rayo, 43 el Girona, 40 el Sporting y 39. Seguimos ahí, cuartos pese a haber ganado el partido. Pero ya nos quedamos a 5 puntos del Rayo. Y atención, porque siguiente partido, Zaragoza contra Girona. Si ganamos al Girona, bueno, pues más cerca todavía, estaríamos todos ahí apelotonados en los primeros puestos. Se viene salseo total contra el Girona. Yo no sé si no estás suscrito al canal, pero si no estás suscrito deberías suscribirte, porque ahora se viene otro partido super top. Llevamos ya 17 partidos jugados y entramos en diciembre. No os perdáis el próximo episodio porque tenemos que ganar sí o sí el Girona. Me dejáis en los comentarios si queréis que juguemos el partido, lo simulemos. Hombre, yo creo que este habría que jugarlo. Y recordad que tenemos una oferta de Paraguay. ¿Seguimos esperando alguna otra selección o qué hacemos? Dejad en los comentarios, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo.